Hola amigos, bienvenidos a Mototemático. Nos encontramos en la provincia de Neuquén, en un paseo del KTM Adventure Club. Me encuentro con Carlos de Gabardo, quien es uno de los anfitriones de esta expedición, de este paseo. Bien entretenido, Carlito. Sí, súper contento. Fin de semana ha sido maravilloso. Nos robamos un día de trabajo el día viernes. Llegamos a Los Ángeles y ahí cruzamos la cordillera. Y estamos ya terminando de pasar la provincia de Neuquén, llegando a la de Mendoza. Y un merecido descanso hoy día de la tarde en Malargüe. Y el domingo mañana cruzamos a Chile, así que súper contento. Y este paseo lo vamos a ver muy pronto, en las próximas semanas, en Mototemático. Carlos, te invito a que nos acompañes para que veamos el programa de hoy. De todos modos, un abrazo muy grande, amigo Mototemático, y cuidado en la calle. La gente estudia muy bien las etapas. Esto significa que la carrera se va compactando y que cada vez, pues, segundos se convierten en minutos, ¿no? Aquí, 5. Bueno, la historia del Dakar viene de épocas antiguas. Siempre he andado en moto. Yo he tenido motos desde que tengo 12 años y siempre he corrido en moto. Corrí motocross desde que tenía 15 hasta que tenía 18 años. Y había escuchado de la carrera hasta que era en África, en la época que Carlos Gabardo corría.
obviamente no era una carrera difundida acá, no la pasaban por televisión, ni en los medios de comunicación, ni nada. Entonces empecé a averiguar un poco qué se trataba, hasta que obviamente me interesé en tratar de correr la carrera. Y obviamente ir a África era mucho más complicado por la logística, por un continente que uno no conoce. Obviamente era mucho más, no sé si complicado, pero mucho más lejano o impensable poder ir. Así que en la época, cuando dijeron que era en América Latina, dije, no, esta carrera yo tengo que correrla. Y el primer año que lo que hice, hice una página en Facebook a reclutar gente que me quisiera acompañar a ver la carrera. Y al final fue ahí donde te conocí a ti, Jorge, y a Eric Muñoz. Y los conocí justo en la salida de Caimanes, en la salida de Serena. Bueno, recorrimos la carrera completa ese año, llegamos a Buenos Aires, nos devolvimos a Santiago. Después de eso contacté un equipo de moto y les dije que si querían asistencia, que los ayudara, porque yo hablaba español, hablaba francés, me conocía todos los caminos, sabía mecánica. Entonces les dije que si querían ayuda yo los podía ayudar. Al final me dijeron que bueno y fui con ellos ese año. Los acompañé 2 años en el equipo hasta que ellos mismos me dijeron, bueno, ¿y cuándo vas a correr tú? Y dije, no, estás loco, ¿cómo se lo corres tú? Es imposible, hay que tener un estado físico, hay que tener mucho estado físico, además la carrera vale mucha plata. Y al final dije, bueno, si no hay nada imposible en la vida, me puse a juntar la plata, a conseguir auspiciadores, a prepararme físicamente y bueno, terminé corriendo 3 veces. Bueno, este ya es mi segundo año participándolo. Yo corrí el 2014 y 2015, los 2 años lo pude terminar en muy buenas posiciones los 2 y logrando los objetivos que nos propusimos. Yo la verdad llevo ya más de la mitad de mi vida andando en moto, de haber partido a los 8 o 10 años, ya tengo 22. En enduro partí acompañado de mi tío y mi papá corriendo, partí en el campeonato Super Kids, después corrí junto a mi tío, a Luis Eduardo Razzuriz, corríamos juntos en pareja en el campeonato nacional de enduro. Y ya después empezamos a correr solos, cada uno por su lado, pero siempre entrenando juntos y yendo a las carreras juntos. Siempre fue un sueño el Dakar. Y entre comillas está dentro de la misma disciplina. O sea, yo considero que el enduro es una de las disciplinas que está más cercana a lo que es un rally. Después podría venir el cross, pero en el fondo igual se aleja un poco del tipo de manejo de conducción. Yo siempre veía a Carlos de Gabardo corriéndolo en África, después al chaleco. Cuando llegó acá ya fue un sueño más aterrizado. La diferencia entre los 2 Dakares primeros que corrí, el 2013, el 2014, este 2015, que al final logré terminar la carrera, yo diría que hay 2 cosas que considerar cuando uno corre esta carrera. Una, obviamente, que el estado físico. O sea, una persona no está en buen estado físico porque el desgaste que tienes todo el día, o sea, levantarte todos los días a las 4:30, 5 de la mañana, como estás tan cansado, como es poco, además bajas mucho de peso, necesitas un buen estado físico para poder resistir la carrera. O sea, aquí no es como correr 100 metros planos, esto es como correr una maratón. O sea, hay que tener estado físico para poder resistir los 14 días de carrera con un día de descanso en la mitad. Pero yo diría que la diferencia que hay es que uno, obviamente, con todas las cosas, esto no solamente en la cara, a medida que lo vas haciendo una y otra vez, ganando experiencia. Yo diría que el primer año yo estaba muy ansioso, porque obviamente la primera vez que me subí arriba de una moto, para mí fue algo impensable pasar por arriba del podio la largada ese año. Por lo tanto, estaba, no te diría que nervioso, sino que era más ansioso. Entonces, obviamente que no tienes la calma cuando estás en una situación complicada para poder decir, bueno, ¿qué es lo que hago acá? O sea, la situación es complicada el primer año, te desesperas, tratas de hacer lo que sea, llamar por teléfono a los mecánicos, no les escuchas lo que te dicen, los otros te dicen algo, le dicen que se quede callado porque te estás hablando tú, entonces al final nadie se entiende, porque estás demasiado ansioso por las ganas que tienes de terminar la carrera. Pero a medida que vas corriendo un Dakar y otro Dakar, vas teniendo más calma para reaccionar ante las situaciones. Con el grupo que ya les comenté, que me siguieron en el Dakar, me apoyaron, estuvimos todo el año trabajando, se nos ocurrió generar una campaña que se llamaba Corre el Dakar conmigo. Y esta básicamente consistía en un auspicio personal. Por lo tanto, nosotros con esta campaña lo que logramos es hacer reunir gente que como sueño tiene correr el Dakar y cumplirles el sueño incorporándola a la moto por un monto monetario mucho menor a lo que uno
le va a pedir una empresa y en el fondo estas personas pueden estar cumpliendo su sueño de correr el Dakar. Teníamos contemplado cerca de 200 inscritos, la verdad es que llegamos cerca de los 100 y todos los nombres de estas personas aparecieron en la moto. Y hicimos un diseño en el cual los nombres estuvieran presentes entre los logos de los auspicios. Los pilotos de élite, los pilotos profesionales respetan mucho el otro Dakar que le dicen, por lo mejor del 25, el 30 para adelante, del 20 para adelante y los que van hacia atrás. Y yo siempre he dicho, lo comentábamos varias veces con Joan Pedrero, que está en el equipo que yo el año pasado, estábamos alojando el mismo motorhome con Joan, que es piloto profesional, y decía, ¿sabes qué? Esto deberían de hacer algún día, deberían de hacer el Dakar al revés, que es como lo hacen el último día, por el último día partimos los que vamos a la cola primero y parten los profesionales al final. Porque obviamente el Dakar que se vive de la mitad para atrás es distinto al Dakar que se vive de la mitad para adelante. Los que salen primero, la dificultad que tienen es no perderse. Pero el camino no tiene absolutamente, o sea, el camino no está repasado por los autos ni por los camiones ni todo roto, como nos toca a los que vamos de la mitad para atrás. De la mitad para atrás nos pasan muchas veces los autos cuando son circuitos que son muy rápidos, como nos tocó varias veces en Argentina. Nos pasan a veces los camiones cuando también es muy rápido. Obviamente los camiones y los autos muelen todo el circuito, dejan piedras tiradas por todos lados. Entonces mucho más difícil poder andar. Fue un Dakar complicado técnicamente por las partes que tuvimos que pasar de temperatura, por las partes que tuvimos que pasar con el Salar de Uyuni, donde había agua en el salar, donde estaba lloviendo. Y además fue un Dakar complicado, o sea, si yo lo comparo con el 2013 y el 2014, que fueron los dos anteriores que corrí, yo te diría que el Dakar de 2013, yo llegué hasta la etapa el día 9, me quedaron muy pocos días para terminar. La verdad que me preguntaba, me decía, esta cuestión es muy difícil, la verdad que yo decía, no, en realidad no lo encuentro tan difícil. Entonces, yo pensaba anteriormente que era mucho más complicado, más difícil. Y efectivamente este año yo diría que estuvo mucho más complicado, mucho más difícil que años anteriores. De hecho, si uno mira la cantidad de pilotos que terminaron mucho menos que los años que en años anteriores. Dile como quieras, solo tienes que crear tu propio comando de voz y pedirle casi cualquier cosa. Nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Hola amigos mototemáticos, mi nombre es Carlos Díaz y por este periodo del 2015... soy el presidente de América en Moto, un grupo de motoristas Big Trail de aquí de la zona de Los Ángeles y que nos gusta compartir y nos gusta entretenernos conociendo rutas tanto en Chile como en Sudamérica, que es nuestro principal objetivo. Hoy día nos encontramos acá realizando este evento para motos Big Trail, principalmente con puros amigos motoristas de la zona de Los Ángeles. Invitamos nosotros a amigos de aquí para que compartan con nosotros y conozcan a los que no han tenido la ocasión de viajar, puedan conocer un poco en una sesión de fotos que les vamos a presentar más tarde, las rutas que hemos hecho en Perú, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, qué sé yo, hemos tenido la suerte de ir a Colombia, hemos ido a México, hemos hecho rutas muy entretenidas, siempre en moto de alta cilindrada, en las cuales nos da mucha satisfacción y mucha retención en hacer esta ruta. Invitamos a Moto Temático porque queremos de que grupos de Big Trail también a nivel nacional les pueda servir como experiencia, les pueda servir lo que nosotros estamos gestionando en este momento y lo que queremos hacer a futuro, para que también nos podamos conocer, podamos hacer grupos en contacto en general y nos juntemos todos y podamos a lo mejor en algún momento poder tener un evento masivo a nivel ya más grande y nos podamos conocer con grupos que también pueden tener experiencia parecida a la de nosotros en otras ciudades y que también nos sirvan a nosotros.
experiencia que nosotros tenemos justamente en los viajes es que las personas, los usuarios de las motos, normalmente no saben cómo reparar un neumático, ya sea en la ruta, ¿no es cierto?, cómo sacar una rueda, ¿no es cierto?, para llevarla incluso también a la reparación. Entonces, por lo tanto, el objetivo de esta clínica era justamente que ellos tuvieran la oportunidad de, en la práctica, reparar justamente un neumático, y que es algo muy normal que te pueda suceder en cualquier viaje, especialmente si es largo. El pinchar una rueda de moto cuando circulamos en caminos de tierra, en pavimento, estamos retirados de las ciudades en donde tenemos ayuda, es muy fácil que esto suceda. Por lo tanto, también hay que saber qué implementos llevar para poder arreglar la rueda y, por supuesto, saber arreglarla. Si tienes los implementos y no sabes hacerlo, poco y nada te va a servir todo esto. Fue la clínica para justamente leer las características del neumático, las capacidades de carga, ¿no es cierto?, las velocidades para los que están diseñados, etcétera, que la gente pudiera entender justamente cómo leer estas indicaciones que traen. Y luego estuvimos viendo en la práctica cómo reparar, por ejemplo, un neumático tubular. La primera pregunta que tiene que hacer, o la primera indagación que tiene que hacer, es informarse bien de las condiciones de la ruta que va a realizar, y eso le va a permitir seleccionar el neumático más adecuado para ese viaje. Bueno, mira, acá, Jorge, tenemos un neumático con un desgaste bastante disparejo que demuestra que ha circulado con problemas de presión de aire. Tiene un desgaste muy pronunciado acá, y a este lado está bastante todavía marcado el dibujo. Es decir, aquí el dueño lamentablemente no ha puesto mucha atención al inflado. El fabricante recomienda, en realidad, por ejemplo, para este modelo de moto, en la unidad de medida que utilizamos en Chile son 32 libras. Y este neumático obviamente no ha circulado con las 32 libras indicadas, seguramente a voluntad quizás misma del conductor, buscando que sea un poquitito más blando, pero eso tiene un costo adicional, que es justamente el mal desgaste. Por lo tanto, me inclino siempre a respetar lo que sugiere y recomienda el fabricante. Bueno, para MotoAventura el 2015 viene un año cargado nuevamente de viajes. Europa, Marruecos, Turquía. Allá hay otras sorpresas que se van a anunciar también en el corto tiempo. Nos pueden ubicar a través de nuestra página web www.motoaventura.cl o mandándonos un correo electrónico. Están todos los datos en la página web. Si gustan, también los podemos incluir en nuestros mail directos que se envían cada cierto tiempo, y para eso necesitamos conocer los datos de cada uno, y automáticamente van a recibir toda la información de los viajes, de los paseos que se están organizando. También como opción está justamente el arrendar una motocicleta. Tenemos, bueno, 80 motos que están disponibles para los potenciales clientes, desde los modelos 650 hasta la 1200 GS, la línea BMW. Las puedes arrendar si es que no puedes participar con tu moto propia en uno de nuestros paseos, por la cantidad de días que tú estimes conveniente, no hay ningún problema. Son motos que están totalmente equipadas para viaje, con maletas laterales, con todas las herramientas, los kits de reparaciones, todo lo necesario para que puedas completar un viaje sin ningún tipo de inconveniente. Me despido de Moto Temático, pero solamente en esta nota, porque de verdad que espero que nos volvamos a encontrar en otro evento, en otros viajes, en lo posible, y con Jorge, que nos está aquí haciendo todas las tomas. Y de verdad que queremos estar siempre en contacto, porque siempre es bueno, es interesante para nosotros como motoristas, como grupo, estar en contacto con grupos de otras ciudades dentro de Chile y, por supuesto, también a nivel internacional. Nos sirve siempre estar en contacto, porque siempre hay experiencia, hay pilotos que tienen más experiencia que uno, y siempre van a aportar de todas maneras, así que siempre es interesante estar en contacto. Entonces, en espera de que llenen sus copas los que no la tienen, y hagamos un brindis por alguien que habló siempre de que la vida es pasión, la pasión es vida. Habló de que no perdamos nunca la pasión por el equilibrio. Y me refiero a un gran amigo que no me cabe la menor duda que hoy día habría estado aquí entre todos nosotros. Me refiero a Ricky Godoy, a quien tuve el gusto, el honor, el privilegio de conocer
después de algunos años y de compartir rutas tanto dentro de Chile como fuera de Chile. Quiero invitarlos a que alcemos las copas y brindemos por Ricky Godoy, por esa pasión que nunca se acabe, por Ricky, por donde quiera que esté. ¡Salud, Ricky! ¡Salud! Me encuentro junto a Carlito de Gabardo. Carlito, ¿cómo encontraste el programa? Súper bueno. Qué lindo poder mostrar el Dakar por dentro, con pilotos nacionales, con muchas ganas de hacerlo y terminarlo, y con un éxito que muchas veces la gente no lo entiende, que ya solo el hacer esos 10.000 kilómetros, el hacer el Dakar, es un éxito el terminarlo. Así que con toda la aventura que hay entre medio, felicitaciones a todos los chilenos que lo han podido hacer y fuerza para los que vienen por delante. Carlos de Gabardo tiene 11 Dakar en el cuerpo. En África, sí. En África. Y 10 Egipto, 5 Rusia, 4 Turquía, 2 Australia, Túnez, Marruecos, Brasil muchas veces, en la Patagonia acá también. Y también 3 en auto. Espero este año también pueda hacerlo en auto. Estoy en el Rally Móvil, muy contento. Acabo de ser incorporado al equipo de Ibarra. Son los dos hermanos, Cristóbal y Ramón, y yo. En los tres, en un R3, que es un auto hecho y maravillosamente diseñado para la competición. Es un Renault, que lo trae Derco, y es hecho en Francia, en el departamento de competición, especial para correr. Así que súper contento y poder hacerlo. Y contarles también que dónde estamos, ¿eh? Sí. Un río grande, un afluente tremendo que baja la cordillera y baja por un cajón de lava que pasó por aquí. Yo estaba sacando una foto, que impresionante. Y una ruta necesaria para bajar a la Patagonia chilena o argentina, que se lo recomiendo para que vayan con un grupito de amigos y con todas las medidas de seguridad, por supuesto, pero es maravilloso. Harto ripio, que tengan cuidado, se acuerden de mirar lejos porque uno ve en el polvo, se anticipa a ver que si viene algún auto. Y por supuesto que pueden bajar por el lado chileno por la carretera austral, o si no por la ruta 40 desde Bariloche o desde antes, desde San Martín de los Andes, o de aquí empiezan a bajar hasta el sur y llegan hasta Ushuaia. Y después a la vuelta, un viaje para los que se aburren un poco la moto, se pueden ir de Puerto Natales hasta Puerto Montt en un barco chileno que va con va 3/4 de carga y 1/4 para pasajeros, ¿eh? Pero con piezas, comida, todo eso muy rico. Ahí va por todo lo que son los canales, los fiordos, hasta mismo llegar a Puerto Montt. Así que lo recomiendo de primera para que lo hagan. Carlos, con respecto al ripio, un tips para los amigos que se están viendo. ¿Cuándo es bueno conducir de pie, parado en los pedalines? Sí. Importante, lo primero, lo que comentaba recién, el ripio, hay que saber que estamos arrojando polvo. Y si es que no ha llovido, es una seguridad que nos demuestra si viene alguien, ¿eh? Porque por lo general se levanta rápidamente el pie cuando viene un auto, un camión. Entonces estar muy ojo con la persona que viene enfrente. Y en el cuanto al manejo, recomendaría que si es que mucho acalamina, mucho salto, es que se paren y vayan sobre los pedalines, ¿eh? Para que amortigue el impacto sobre nuestra espalda, es que cansa mucho. Y especialmente cuando hay una curva cerrada, ustedes se sientan bien adelante y acuestan un poco la moto a favor de la curva, o sea, hacia adentro de la curva, y el cuerpo queda al centro del cuerpo del piloto, queda al centro y la moto atrás. Y van acelerando de menos a más. Por supuesto que pueden llegar muchas veces pasado de velocidad a la curva, pero recomendar es disminuir la velocidad, cosa que la curva la pasen de menos a más, y siempre con los ojos muy abiertos y con la vista perimetral, ¿eh? Porque muchas veces no es que solamente vengan autos, como decía yo, pueden ser que vengan ¿qué? Animales, vacas, y llegan En este tipo de carretera hay muy poco tráfico, pero cuando hay es tremendamente peligroso. Y recién comentábamos que nos encontramos acá en esta carretera con dos sectores que había montículos de arena de este deporte y que no tienen ningún aviso. Entonces, que tomen seguridad, vengan en moto, en auto, con las luces altas y siempre, como digo yo, jugando al cacho, ¿eh? En el sentido de que duden de lo que viene más adelante, que detrás de esa curva, si aquí no venía nadie, ¿no? Puede ser que aparezca desde un animal, un caballo, otro auto, un camión. Así que vayan siempre jugando al cacho, dudando de lo que pueda venir en cualquier momento. Y leyendo la huella también del compañero de los autos. Sí. Bueno, Carlito, un gusto haberte tenido en el programa de hoy y queremos invitarlos a que nos acompañen la próxima semana con más Mototemático. Un abrazo muy grande, gracias George, al equipo de Mototemático, y acuérdense, en todas partes del mundo las motos, los errores son con nuestro cuerpo, nos pagamos con tu cuerpo, así que para todos los que están con moto nueva y están empezando a andar,
que vayan con mucho cuidado anticipándose, y en la calle especialmente. Yo diría que en la calle las ciudades son mucho más peligrosas que esto, ¿no? Que podría ser que estamos en la mitad de la nada, pero las ciudades, no solamente los efectos de la parte artificial, que podrían ser autos, son hechos por el hombre, buses, camiones y todo, sino pueden haber cosas naturales como nieve, hielo, barro, que se nos pueda estar en la pista y nos vamos a caer en un segundo, vamos a estar en el suelo. Así que vayan con todo su equipo y siempre anticipándose y dudando, no estresado, no con miedo, pero dudando de lo que puede haber en el camino. Así que un abrazo muy grande y que estén muy bien.